Hello, hello, good evening. ¿Escuchan? Good evening. Good evening. Buenas noches, sí, le escuchamos. Excellent. Se escucha. Excellent. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Very good. Excellent. Very good. Excellent, that's good. That's good, that's good. Bueno, hoy volvemos un poquito a la normalidad, ya que hay cámara, ¿verdad? Y no está dando problemas el día de hoy, hello. No está dando problemas el día de hoy, así que esperemos que así continúe el resto de la noche. También a ustedes les agradezco tener sus cámaras encendidas, nombre completo así como aparece en el DUI, porque eso es necesario, ustedes ya saben, ¿verdad? Gracias a las personas que también se están reportando ahí en el chat, ya que si tienen un problema, me lo están haciendo saber por acá. Ok, Rina, voy a seguir comentando su caso y esperemos que en algún momento pues ya le den solución y pueda conectarse con nuestra cámara para que, con su cámara, perdón, para que así podamos conocerla. También ahí su carita, ¿verdad? Eso les iba a decir también, si algún momento me ven en la calle, salúdenme. O sea, yo no soy de San Salvador, ¿verdad? Ni creo que de los lugares donde ustedes son, no soy. Pero si me ven en la calle, salúdenme, porque a veces las personas se me quedan viendo y yo como, ¿ando algo? ¿Ok? No sé si me están viendo porque me conocen o porque ando algo. Y tengan en cuenta que yo veo una barbaridad de alumnos por día y a veces me los dejan un mes, dos meses y entonces se me pierden las caritas, así que dígame, ay, yo soy de tal grupo, ay, le voy a saludar con gusto, ok. Solo me ha pasado una vez eso, solo me he encontrado con un estudiante en toda la vida que llevo trabajando en línea y se me queda viendo así como, yo como, ¿qué pasó? Hasta que me contó que había sido mi alumno. Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. We're going to start. Nope, todavía no he pasado lista. A veces espero un poquito hasta las 8:05. A recordarles el dato muy importante, que a partir de mañana yo inicio con clases a las 8 p.m. Por lo que voy a empezar la clase alrededor de las 6:55 o antes, pero 6:55 es como lo que daríamos inicio, para poder finalizar la clase a las 7:55, alrededor ahí, ¿verdad? Tal vez 7:56, por ahí. Pero para poder desconectarme de esta clase y conectarme a la otra. Ya que en el momento que me desconecto de esta clase, se empieza a convertir... un segundo, mando un mensaje al jefe. Ok, se empieza a convertir la clase de ustedes. Entonces tengo que esperar como un segundito para que no se me trabe la computadora e iniciar la siguiente clase. Así que, por favor, ahí, si se pueden conectar 6:55 para que podamos terminar alrededor de las 7:55 o por ahí, para que ya esté lista mi clase de las 8. Agradecería mucho eso, ya que saben que son 60 minutos de asistencia. Así que, aunque estemos aquí, digamos, present, todos los 60 minutos clase le van a contar a ustedes. Así que, por favor, si pueden ingresar a esa hora, para que por favor podamos tener el tiempo necesario siempre. Ok, Miss. Excellent, thank you. Veo aquí también. Ok, Carlos, gracias por dejármelo saber. Ok, que va ahí en el transporte. Cuando usted pueda, encienda la cámara cuando ya llegue a su lugar de destino y esté participando siempre activamente en el chat. Ok, thank you. Gracias ahí por ir avisando. Bueno, ya les expliqué ahí unos 5 minutitos. Vamos a ir con el attendance. We're going to go with the attendance, asistencia del día de hoy. Siempre confírmenme los que se conecten al final de la clase, si no, porque paso asistencia una vez por el tiempo, ¿verdad? Ustedes ya saben esto. Una hora no alcanza para pasar dos veces asistencia. A ver, vamos a avanzar rápido. Y aquí tengo a Ana Cristina Peña de Paz. Present. Ana Elizabeth Martínez Azúcar. Andrea Marcela Mejía Rivas. I am here. Excellent. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Okay. David Inocencio Ramos Hernández. ¿No está David? Yo lo vi por ahí.
Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present. Francisco José Alvarado Caballero. Present. ¿Sí está Francisco? ¿Escucho? Sí, ahí está. ¿Escucho? Sí, sí. Present. Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. Grecia Elizabeth. Imelda Yamiret Mengiba Recinos. Present. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Jenny Acane Molina Cortés. Present. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present, Miss. María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Mirna Elizabeth. Nancy Fidelina Rivas Granados. La veo ahí conectada, pero no sé. Ahí está. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Nelson Eduardo. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. Here. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Roxana Gabriela Santa María González. Roxana Gabriela. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok. Mirna dice, estoy en clases. Ahorita la veo. Mirna. Dice acá. Mirna Elizabeth. ¿Dónde está? Oh, aquí está. Ok. No sé si está. Ok, vamos a ver, solo rectificar, a ver si se conectó alguien. No está Ana Elizabeth, no está David Inocencio. Ahí en presa. Ok, excelente, thank you. No está Grecia Elizabeth. No está Nelson Eduardo. Y Roxana Gabriela, ¿verdad? Ok, bien. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. El día de ayer estábamos discutiendo un poquito sobre el presente simple del verbo to be. Estábamos viendo oraciones afirmativas y oraciones negativas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también, pero también vamos a hablar de las preguntas, que es muy sencillo. Si seguimos la regla que habíamos establecido, no se les va a hacer complicado para nada. Ahorita les voy a explicar. Bueno, el día de ayer veíamos que el verbo to be, vamos a formar oraciones simples con él. Usamos subject, verb y, oh, wait a minute, en complement. Un ejemplo de esto podría ser I
am, o podríamos abreviarlo, ¿verdad? Pero voy a hacer así. I am a teacher. Wait. Ahora también tenemos la opción de hacerlo negativo. A ver si alguien me recuerda, ¿qué es lo único que debo agregar para hacer negativa la oración? No. Exactly. No. Subject, el verb be, not, en complement. Siempre vamos, y voy a rectificar eso acá para que quede súper claro y no me vayan a confundir que es con otros verbos. Solo es con el verbo to be. Y el verbo to be tiene tres formas en el presente simple. A ver si alguien me las recuerda. Tres formas del verbo to be en el presente simple. Am, is, are. Am, is, are. Correcto. Las tres formas del verbo to be. Entonces aquí tenemos una forma que es I am a teacher. Esto negativo quedaría I am not a teacher. Recuerden, porque ayer vi unos casos que me describían como I live not in El Salvador. No estamos hablando de los otros verbos. Los otros verbos los vamos a ver más adelante y cómo negar con ellos. Ahorita estamos solamente con el verbo to be. Se trata de ser y estar única y exclusivamente. Vamos a pasar con el siguiente. Ahora sí, la pregunta. Para las preguntas va a ser algo súper sencillo. La pregunta va a iniciar con el verbo to be. Esa es mi señal para saber que es question. Vamos a iniciar la oración con el verb to be. Luego se va a escribir el subject. Luego se va a escribir el complement. Y esto que está aquí que se llama question mark. ¿Ok? Se llama question mark. Y arribita le voy a poner el nombre. Más adelante se lo voy a seguir preguntando. Question mark es signo de interrogación. Siguiendo la misma regla de lo que hemos estado haciendo, I am not a teacher. ¿Cuál es el verb to be dentro de esa oración de I am a teacher? Am. Vamos a iniciar con am. I a teacher. Y lo voy a hacer con esa entonación. Am I a teacher? Am I a teacher? Y están las respuestas también. Para las respuestas voy a tomar dos formatos. Yes. Y aquí, digamos, pregunto yo a alguien, ¿yo soy una profesora? Me dicen, sí, tú eres una profesora. Me van a contestar con you are, ¿verdad? Yes, you are. Me van a contestar siempre con yes, el subject y el verb be. Y si es negativa, van a contestar de la siguiente manera. No, not. You. O puede ser are not o aren't, como ya lo conocemos, ¿verdad? You aren't. Ok, excelente. Gracias a las personas ahí que están activamente aprendiendo. Eso es bueno. Ok, so tenemos las dos formas de responder, afirmativa y negativa. Voy a seguir haciéndoles ejemplos para que vaya quedando más claro en la horchata. Bien. She is my friend. A ver si alguien puede traducir qué dice esta oración. Eso es sencilla. Ella es mi amiga. Ella es mi amiga. Excelente. Good job. Ella es mi amiga. Claro que sí. Para ser negativa, va a ser tan sencillo como de agregar el not. Pero esta vez vamos a agregarlo con abreviación. She isn't my friend. Ya saben que puedo decir she's not, she isn't, o she's not. She's not my friend. Ahora, para hacer la pregunta, ya saben ustedes que lo que voy a identificar es cuál es el verbo to be. Dentro de esta oración, ¿cuál es el verbo to be? Is. Les decía un poco así como is, ¿verdad? No es is con S. Es un poco pronunciación como una pequeña vibración. Pero esta abejita sí ya está más muerta que la de la Z, ¿ok? Solamente es is. Is she my friend? ¿Es ella mi amiga? Y voy a tener dos posibles respuestas. Yes. ¿De cuál es el sujeto que estamos hablando? De ella. Entonces el sujeto va a ser. She. Yes, she is.
¿Y la negativa cómo nos quedaría? A ver si la conocen ahí. No, she isn't. No, she isn't. Bien. O no, she's not, ¿verdad? Muy bien. Eso me está diciendo a mí que vamos entendiendo un poco. Estas que están ahí acá se llaman respuestas cortas, porque hay preguntas abiertas en el inglés, pero todavía no hemos llegado ahí, porque para preguntas abiertas tiene que ser más estructura. En el momento estamos en preguntas cerradas, las que se contestan con sí o con no. Bien, vamos a ir a hacer una práctica y lo que voy a querer es que me hagan ustedes dos bloques así como estos. Me van a hacer un bloque, van a poner una oración afirmativa, una negativa, una pregunta y sus dos respuestas. Y me van a volver a hacer otra afirmativa, otra negativa, otra pregunta y sus dos respuestas. Van a hacer exactamente lo mismo que yo he hecho acá, pero con sus propias oraciones y sus propios ejemplos. Quiero dos bloques como estos. Sí, solamente es para corroborar si están entendiendo y que si alguien sabe más y alguien le está entendiendo más al tema, me ayude a reforzar en grupos pequeños con sus compañeros, ¿ok? Excelente. Okay. Les voy a agradecer mucho a las personas que saben más, que por favor me ayuden colaborando con las personas que les está costando un poco tal vez, y a las personas que les está costando que sean honestas, honestos, y digan, a mí me cuesta, ¿me puede explicar esto? Y se dejen orientar, ¿ok? Luego volvemos acá y vamos a hacer más prácticas, ¿ok? Vamos a hacer dos bloques como esto. Afirmativa, negativa, pregunta, sí, no, respuesta. Afirmativa, negativa, pregunta, sí, no, respuesta. Pueden tomar un screenshot de esto para que les quede como ejemplo. Ustedes siempre, si están en computadora, pueden compartir pizarra, así como lo estoy haciendo yo. Solo en la parte de compartir pantalla, donde aparece el botoncito verde, les va a dar la opción pizarra y se van de una vez a pizarra para que puedan hacer esto mismo que estoy haciendo acá y yo escribir y todo eso. Pueden darle texto para escribir y así poder hacerlo. Ahí en compartir, se van a ir a compartir pantalla y van a ver ahí que dice pizarra. Cuando les envíe a los grupos de salas pequeñas, les va a aparecer esa opción. Así que voy a armar los grupos de salas pequeñas, ya saben, los breakout rooms, así se llaman. Y vamos a ir a ayudarnos entre todos. Vamos a construir un aprendizaje significativo en este momento. A ver. Dame un segundo, estoy armando los grupos de una manera que yo considere adecuada. Bien, vamos ahí. Les damos a aceptar si les sale apagar la cámara antes para que si les da problemas con el internet.
Karina. Se le desconectó. Está el... No le puedo escuchar. ¿Y en qué grupo estaba trabajando? ¿O no la dejó entrar a ningún grupo? Sí, hola. Sí, sí. Estaba en un grupo, pero no recuerdo cuál. Vale, la voy a mandar aquí al que tiene menos, porque supongo que será el suyo. Chat, no hay problema. Ahí está. Ahorita les voy a escribir las mías para ver cómo están y si necesito también ayuda de ustedes. I'm sorry. Permítame que me está dando problema aquí en el teléfono. Si no, por el chat se los voy a enviar. Solo permítame que se me trabe el teléfono. Ok. ¿Cómo sería exactamente esa profesión en español el nombre? Creo que sería...
¿Cosmetóloga? ¿Teacher? No, se conoce como lashistas. Quiero ver si, teacher. Dígame. Tengo una duda. ¿Hay alguna forma de decir cómo es Esperanza, perdón, lashista o algo así? ¿Son las personas que ponen las pestañitas pelo a pelo? Yo creo que en inglés no está esa profesión, sino que creo que sería algo así como, no sé, sería como... como cosmetología o como, no sé, algo por el estilo. Ah, deme un momentito. Espera un momento. Ay, ay, ay. Porque cosmetólogo. Hair stylish. Hair style. Ajá, es cosmetólogo. Como hair styler. Pero espéreme un momento. Ajá, es que no sé si sería algo así como, ajá, como hair style, ajá. Como estilista de cabello o algo así, no sé. Es que eso, digamos, como estilista de cabello se refiere como a otra área. Ajá, sí, pero ajá, por eso no sé si hay un área en específico en inglés que se refiera a esa parte de las pestañas. Ok. Ok, déjeme ver, porque como ni sé de eso en español, menos se lo ando manejando en inglés. ¿Cómo le dicen en español? ¿Cómo se me olvidó? Lashers, tal vez. Lashers. A ver. People who work with lashes. Ya les pongo. Eyelashes. Deme un segundo. Eyelash stylist. Ajá, sí me pone aquí. Ya se los escribo. Aquí me va a permitir escribirles un texto y se lo... No, estilizadora de pestañas, se dice. Eyelash styler. Así me lo tira. No se escribió. Bueno, yo no lo puedo ver. No, yo no lo veo. Aquí arriba lo puse. Aquí se lo voy a poner en el centro para que lo vean. Ah, ya está. Eyelash styler. Eyelash styler. No es como lo puse yo. No. ¿Dónde está? Eyelash styler. Le faltó la R. Okay. Y aquí tiene la H y creo que no lo lleva. O sí lo lleva mi H. Eyelash. Eyelash. Lleva H. Yo me quemé la H. Muy bien ahí. Ahí está. Okay. Bien, voy a seguir revisando los grupos. Aquí está la LIC. LIC, revise si está bien así. ¿Y a dónde las hicieron? En los comentarios lo hemos hecho ahorita. Y es que lo que pasa es que cuando yo vengo acá no me deja ver los... No me deja ver el chat anterior, correcto. Y pueden tomar una captura y la mandan al grupo y ponen qué número de grupo son. Vaya. Ok. ¿Cómo dice? Creo que ya se va a terminar el tiempo. Sí, ya se va a terminar. Permítanme. Soy yo que ando supervisando, por eso escucharon ese ruidito. Ah, pues sigamos hasta que diga que no. Entonces yo. ¿Quién sigue? María creo que va a dar la respuesta. ¿Cuál es la que va a decir? Ajá, yo de María. ¿Verdad? Está bien. Sí, sí. Yes. Thank you.
David, ¿qué pasó? ¿Se salió de la sala? Sí, lo que pasa es que no sé, ¿sabes? La red me saca de la reunión. ¿Y en qué sala estaba? Estaba con Francisco, me parece. Francisco está en la sala 4. Vaya, dígales ahí que ya les queda como 2 minutitos porque ya lo voy a mandar a llamar, ¿ok? Ah, bueno. Gracias. Si ya terminaron, pero no pude ver su trabajo, le toman un screenshot, o sea, una captura, y lo mandan en el grupo de WhatsApp, identificando de qué sala son para poder evaluar eso, ¿verdad? Cómo están aprendiendo. En 2 minutitos volvemos a la sala porque tenemos otra práctica del verb be. No estoy en su sala, solo estoy transmitiendo un mensaje. Hello. Vamos a ver si ya se integran sus classmates. Quedan 10 segundos para salir de la sala. En un ratito están acá. Para que pasemos a la siguiente práctica y luego podamos pasar a los siguientes temas que les quiero mostrar. Ok, excelente. Ya vuelven todos, creería yo. Si no les dio problema y salieron. Bien, vamos a continuar acá con la clase. Compartí un archivo en la reunión. Ah, gracias por mandar aquí la imagen. Excelente, that's good. Bien, vamos a seguir acá y vamos a seguir un poco con el tema, pero la última práctica que tenemos.
y les voy a pedir que por favor en el chat me digan qué personas están trabajando desde una computadora que pueden compartir pantalla. En el chat me dicen yo, porque las voy a mandar en diferentes grupos, ¿ok? Ok, excelente, gracias. Okay. Bien. ¿Por qué? Porque el siguiente ejercicio que vamos a hacer necesita que compartan pantalla, porque es un ejercicio interactivo. Bien, les explico cómo. Ok, acá miren. Vamos a trabajar en este ejercicio de acá y dice que en las partes ustedes escriban si corresponde am, is o are. Entonces una persona va a compartir la pantalla y los demás vamos a ir diciendo cuál verbo creemos que va acá. Por ejemplo, aquí dice they. ¿Cuál es el verbo to be para they? They am, they is o are. Tan sencillo como escribir eso. They are twins. ¿Cuál es el verbo to be para it? It is very hot. Bien, cuando finalicen, pongan atención, vamos a ir hasta aquí abajito con todos los ejercicios. Les puse el más fácil que encontré porque habían bien difíciles. Y les vamos a dar acá en comprobar mis respuestas. No le van a dar enviar al profesor, eso no. Comprobar mis respuestas. Y acá arribita les va a aparecer la nota. Yo como solo contesté dos, me apareció un uno. A eso le van a tomar captura. Lo van a mandar al chat y van a decir de qué grupo van para que quede la nota ahí en el chat. ¿Ok? ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Yes. Sí, al chat de WhatsApp, por favor. Yes. Y solo ponen el número del grupo en el que está. En la sala 3 estuvimos intentando enviarle lo que usted nos dijo de la... Ajá. Del screen. Y entonces le doy aquí, y no se ya le diste vos. Yo lo mandé con... Sí, no, lo mandaron. Ah, ok. Está bien. Bueno, gracias por comentarlo de todas formas. Vaya, Andrea dice que puede, Andrea va en un grupo. María José también. ¿Dónde está María José? Para moverla en el otro grupo. María. Aquí está. Vamos a pasar al grupo. Uno. La siguiente persona que me dijo que podía fue René Gustavo. Ah, gracias Francisco. Gracias Francisco, ¿verdad? Sí. René, ¿dónde está? Lo voy a poner en la 3. Ahí está René. Vamos a ponerlo en la 3. No. Tengo acá. Francisco, lo vamos a dejar en las 5. Y Kevin dice que también puede compartir pantalla. Está Kevin. No hay yo, Kevin. Hola, aquí estoy. Oh. Sí. En los grupos no lo encontraba, Kevin, pero ya lo encontré. Lo vamos a mandar al grupo 4. Oh, bueno, en el 4 está. Perfecto. Bien. Ahí cada quien comparte pantalla de los que puedan y me hacen el ejercicio y lo mandan ahí al chat. Ya saben cómo. ¿Ok?
Le envié una invitación ahí, Oscar. No sé si le llegó. Si no, se la voy a volver a mandar. A compartir. Hello, Miss. Hello, hello, ¿qué está pasando por acá? Hello. No podemos compartir pantalla, teacher. El anfitrión inhabilitado la función de compartir las pantallas de los participantes. ¿Intenten ahora? Ahora sí. Ahora me pide un favor, me manda el link del ejercicio que tenemos que hacer. Oh. Y hay que darle. No lo ha mandado. Deme un segundo. Ok. Allá se lo voy a dar en la sala. Ok. Hola, compañera. Hello, hello, hello. Ahorita les mandé a llamar. Quiero arreglar mi pequeño gran error. A todos. Ay, voy a esperar que vengan todos para explicarle bien, porque si no voy a tener que repetir. Nos sentíamos marginados por todo el pleno. Sí, fue mi error, pero ahorita les voy a explicar bien, por eso les mandé a llamar mejor, porque si no, no iba a poder explicar bien, y mejor aquí lo explico. Ok, déjame un segundito que ya, okay. No, que vuelven todos, porque tengo algunos que todavía se han quedado en las salas estancados. Ok, bien, voy a explicarles, mil disculpas, porque los mandé a trabajar y no los dejé. Para empezar, no sabía que tenía inhabilitada la opción de compartir pantalla para ustedes. Hasta ahora me doy cuenta, así que ya la habilité para que la puedan compartir. Y la otra fue que
No les mandé el link. Ay, disculpen. He dormido 3 horas. Creo que ando un poquito ya. Ya la cama me llama. Ya soy más de allá que de acá ahorita. Así que mil disculpas. Primera vez que me pasa. Qué vergüenza. Bien. Ok. Ahí se los mando. Ok. Sí, Link. Hasta ahorita nosotros que ya cuando... Sí, yo sé, mil disculpas. Copien el link para que les quede, porfa, porque si no, cuando lleguen a la sala se les va a eliminar ese mensaje. Así que copien el link para que les quede. Sí, mil disculpas, de verdad. De verdad es que no he dormido mucho y yo creo que ya estoy más dormida que despierta. Ya no lo vemos otra vez el link. Ahí está, en el chat, siempre está en el chat. Solo denle copiar o abren ya la pestaña de una vez para que ya les quede. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, voy a abrir las mismas salas. Apaguen las cámaras a quienes no les funciona bien, ¿verdad? Para que les pueda dejar ingresar a la sala. Gracias por su comprensión. Thank you very much. Dígame. En el link que usted envió hay varias interactivas, o sea, no manda como directo a la que usted nos mostró, sino que me aparecen varias. No sé si escogemos una o si buscamos la que usted nos mostró o cómo hacemos ahí. Vaya, si no se la voy a mandar aquí a WhatsApp. Ahí en WhatsApp se las voy a volver a reenviar. Oh, ahí está. La acaban de enviar. Vea ese link ahí que les mandaron. A mí me manda de una vez a esa. Específicamente. Me dicen si a alguien le da problema el conectarse. ¿Alguien no se puede conectar a la sala? Andrea, ¿usted se puede conectar? ¿Olivia? Porque me aparecen acá todavía. No me da la opción. Vaya, apague su cámara, Olivia. La voy a mandar a la sala 2, pero no se vaya a conectar en esa porque esa no es su sala. Espéreme un momentito nada más. La voy a mandar a la 4, que esa sí es la suya. Cuando le caiga el de la 4, le da aceptar. Nelson, ¿no lo dejó unirse a la sala? Le voy a volver a mandar la invitación, Nelson, si puede aceptarla ahí, por favor.
Hello, hello. Ya va siendo ahorita. Así que. Hello. Hello. Ya va siendo la hora, ¿verdad? Ya es la hora. De hecho, mañana ya a esta hora y no vamos a estar aquí porque yo voy a tener que salir corriendo para mi otra clase. Ok, quiero confirmar si alguien se ha conectado en el transcurso de lo que estuvimos en clase. Si Nelson Eduardo creo que se conectó, ¿verdad? Si me confirma ahí, por favor, Nelson. Ya enviamos nuestro avance, sala número 5, al grupo de chat de WhatsApp. Ok, perfecto, muchas gracias. Thank you. Quiero ver una pregunta. Roxana Gabriela se conectó, ¿no? Ya voy ahí con la persona que me hizo una pregunta. Y quiero ver quién más me sale aquí. Grecia Elizabeth, ¿no? Ok, ¿qué es la pregunta? ¿Nada? ¿Qué? ¿Hola? ¿Azul, amarillo, negro, rosado? Tal vez esa es la respuesta. Yo soy Mirna, fíjese que cuando usted preguntó no me sirvió el audio, pero le hice de señas, no sé si me... No hablo lenguaje de señas, pero... Broma, Mirna, no se preocupe. Pero sí la vi en el chat, usted me mandó un mensajito. Me mandó un mensajito al chat. Bye. Ahí la vi. Ok. Muchas gracias. Thank you very much. Así que nos vemos el día de mañana. Ya saben, 6:55. Miguel, yeah, dígame. I question. Con el link que han mandado, tenemos que colocarnos como para el grupo 2, ¿verdad? En la imagen. No, en lo que han enviado el día de ahora para rellenar el formulario. ¿Les mandaron un formulario? Sí. Sí. Grupo 2, ¿cómo grupo 2? Que hay que enviarlo más tardar el 30. No, es para el módulo. Módulo 2. Ah, sí, módulo 2. Tienen que inscribirse módulo como módulo 2. Sí, 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 sí. Ah, bye. Sí. Okay. Bien. Excelente. Bye bye. See you tomorrow. Bye. 6:55, please. 6:55. Bye bye. Hey, miss. Okay. Bye bye.